Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar un delicioso atole de mamey. Queda bien sabroso, con leche de coco. Y es súper fácil de hacer. Para todos esos lugares que ahorita está haciendo frío, queda riquísimo. Si estás visitándome por primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Acompáñame a ver el paso a paso y los ingredientes. Los ingredientes que vamos a estar necesitando para nuestro delicioso atole de mamey, pues obvio es un mamey. Yo tengo un mamey más o menos que puedo agarrar con mis dos manos. También necesitamos este piloncillo, un poquito de vainilla y leche de coco. Yo tengo aquí 5 tazas de leche equivalente a 3 latitas de 400 mililitros cada una. También vamos a estar ocupando un poquito de canela molida. Vamos a poner a calentar una olla con 1 litro de agua y allí le vamos a poner el piloncillo que yo aplasté con el tejolote del molcajete para que sea más rápido. Y le voy a echar la pieza de piloncillo. Miren qué bonito color tiene. Vamos a retirar la pulpa. El mamey debe estar bien, bien madurito. Y con un aplastador de frijoles lo vamos a hacer puré. Que quede bien, bien, bien este, como una cremita. Ahí le voy a poner una tacita de leche de coco. Si quieren, lo pueden moler en la licuadora. Y ya quedó esto. Cuando ya empezó a hervir nuestra agüita con el piloncillo, vamos a tomarle ahí un poco de agua. Y se la vamos a ir poniendo aquí a nuestra mezcla para que se vaya calentando. Y vamos a ir poniendo la leche aquí. Ahí también le vamos a poner lo que es una cucharadita de canela. Vamos a revolver bien bien. Y vamos a ir poniendo nuestro mamey de a poquito. Y vamos a estar moviendo, moviendo, moviendo. Y seguimos moviendo y lo vamos a dejar que hierva. Cuando ya está empezando a hervir, le vamos a agregar allí un chorrito de vainilla. Pequeño, no mucho. Y vamos a dejar que hierva por un espacio de unos 5 minutos.
Vamos a poner en unas 3 cucharitas de agua maicena. Le voy a poner 2 cucharitas para que espese nuestro atole. Vamos a revolverlo bien bien. Y se lo vamos a poner sin dejar de mover. Y ya que hirvió los 3 minutitos, ya está listo nuestro atolito, ya lo vamos a apagar. Vamos a servirnos en un jarrito. Está riquísimo, ¿eh? Ay, qué rico. Con un buen panecito o una buena comadre para el chisme. Ay, no, no, este atolito está delicioso. Sabe riquísimo, ¿eh? Sabe a mamey, al coco, de la leche de coco, como que hacía vainillado. Qué delicioso quedó, ¿eh? Es ese saborcito que te queda en la boca, así como si no le debieras a nadie. Qué ricura, ¿eh? No, no, tienen que probarlo. Te invito a preparar esta receta. Está riquísimo y es súper fácil de preparar. Amigos, gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando este delicioso atole de mamey. Quedó riquísimo. Si estás visitando mi casita por primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Amigos, si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para Luz Lorena Ramírez, Teresa Ramírez, Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, para América Mayuri, Consuelo Sánchez, Matilde Rosa Yepes David, para Dolores Mata, para Natalia Ramírez, Una Mujer con Propósitos, para el show de Lucila Cayú, para Rosa Deseano y para Isabel Cristina. Y para todos ustedes, les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.